Las mercancías que le fueron incautadas a varias nacionales haitianas el pasado viernes le fueron devueltas por las autoridades del ayuntamiento de este municipio. Bien, nosotros somos respetuosos de la ley y estamos devolviéndole a los artículos que fueron incautados a los inmigrantes haitianos, a los extranjeros haitianos que están de manera legal en el país. Nos reunimos con ellos, conversamos, contactamos de que esa parte es tan legal y procedemos a entregarle las pertenencias. Las nacionales haitianas, a cuales sus mercancías fueron incautadas por el personal del ayuntamiento, denunciaron que las mismas en su gran parte le fueron robadas. El miércoles yo pierdo como 15 mil pesos, yo fui para Santiago a comprar su mercancía, mira cómo está la muchacha, mira esta basura. Yo no hallé nada, no, todo está vacío. Está ahí los boxes, ahí media la crema y franela, de baloto. Tuve, yo segura también, ese es el color que también contaron, se lleva todo. Ya, no tienen nada para poner los boxes, yo tengo tres boxes y pantinos, la poner los míos, no tienen los chancletos. Sí, pero todavía yo no sé qué es lo que yo pierdo, porque estaba llenísimo de mercancía ahí, porque todavía yo no revisé para ver lo que me falta. NTN, Robinson Polanco.